La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco, Canaco, dio a conocer que la temporada de vacaciones de verano que acaba de terminar fue buena para sus agremiados, ya que lograron tener ingresos que les permitirá salir de las deudas y afrontar los meses de baja afluencia de visitantes. El presidente de Canaco, Alejandro Martínez Sidney, dijo que gracias al apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se logró superar las expectativas planteadas a principios del periodo de asueto. Los distintos negocios tuvieron ventas y la ocupación hotelera en Acapulco fue superior al 64%. Esta temporada que ofrecía antes, los prestadores de servicios turísticos que lograron pues unas ventas importantes, buena atención, buen servicio. Y bueno, es un Acapulco es resiliente después de la devastación del huracán, estar de pie otra vez. No hay por qué quejarse, al contrario, hay que celebrar que fue una temporada exitosa, que fue una temporada que se alcanzaron las expectativas. La Cámara Nacional de Comercio destacó que a pesar de que Acapulco no se encuentra al 100%, fue una excelente temporada vacacional de verano. Manuel Noriega, La Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.